WikiLeaks podría ser condenado hasta 175 años de cárcel si es extraditado, siendo que su detención es por publicar documentos a los que tuvo acceso y que, entre otras cosas, informaba sobre crímenes de guerra que cometió el ejército de Estados Unidos. Julian Assange ha mostrado las brutalidades en la guerra de Afganistán. Hoy nos paramos para decirle no al gobierno que reclama a quien tuvo la audacia de desenmascararlo. Julian Assange es un defensor de la libertad de expresión y su detención y prisión es una advertencia y amenaza a los y las periodistas en el mundo que denuncien las violaciones de los derechos humanos y de los pueblos. Los Estados Unidos, por un lado, hablan de libertad durante toda su historia y por otro lado, atacan a quienes investigan y dan a conocer a toda la población mundial los crímenes de guerra, particularmente ese país. Soy Dora de Cortiñas, me salí por la madre de Plaza de Mayo, niña fundadora, y quiero mandar un mensaje. Libertad para Julian Assange, periodista australiano, detenido en Londres y que no debe ser extraditado a Estados Unidos. Basta de tortura y que lo liberen ya. Blanca Azaña, y un destino.